Vamos a pasar a una tercera, a un tercer componente del foro, que es la voz fundamentalmente del gobierno nacional, son las reflexiones y comentarios desde el gobierno nacional, al cual tenemos entonces al doctor Julio César Aldana, el director del INVIMA, la doctora Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Diana Calderón, gestora del programa de salud de Colciencias, doctor Nicolás Palau, no ha llegado, es la persona delegada por parte del Ministerio de Comercio, debido a que el ministro que había confirmado no pudo asistir porque debió viajar a Medellín, y la doctora Carolina Weisner, directora del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, doctor Julio, le damos la palabra para que nos acompañe en estos, con sus reflexiones. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación de la Academia Nacional de Medicina al doctor Esguerra. Quiero agradecer también a la misión de Sabios Colombia 2019, especialmente a este capítulo, a este foco de ciencias de la vida y de la salud. Yo acudo a este recinto de verdad que con mucho honor. Yo no soy investigador clínico, yo no soy académico, soy el director nacional del Instituto de INVIMA. Vengo con mucha alegría, agradezco la invitación. La verdad es que es un verdadero honor estar aquí y creo que se convierte también en un gran compromiso. Cuando estaba aquí sentado escuchando las exposiciones de las personas que me precedieron en el uso de la palabra, recibí un mensaje, doctor Pablo, muy grato, del señor viceministro de la Salud, del doctor Iván González, invitándome a una comisión de expertos, a pesar de que yo no soy experto, para la formulación de una política pública en el tema de investigación clínica. Entonces, yo creo que eso hay que festejarlo, yo creo que es un gran avance que el gobierno nacional, especialmente el señor viceministro, esté mirando esto ya con los ojos que se está mirando, porque creo que Colombia, para Colombia eso es una necesidad. Yo empezaría esta breve exposición diciendo lo siguiente: uno como director nacional del INVIMA, como director de una agencia de regulación como esta, tiene la oportunidad de visitar muchos países y hay un común denominador cuando uno mira los países desarrollados y es la investigación alrededor de todos los rubros o de todos los productos que en el caso del INVIMA son objeto de su competencia, de la vigilancia. Yo creo que no hay desarrollo, prácticamente se podría decir así, yo creo que no hay desarrollo sin investigación. De hecho, hay cifras, el doctor Carlos mencionaba alguna de ellas, todos han mencionado cifras que no quisiera repetir, pero por ejemplo, Estados Unidos, usted mencionó alrededor de 102 mil, yo tengo una cifra que son 110 mil, 115 mil estudios clínicos al año. Colombia tiene alrededor de 1.100, Argentina alrededor de 2.500, Brasil 6.500. Entonces, ahí comienzan a verse unas diferencias no solamente regionales, sino unas diferencias también mundiales. Yo esta cifra la he repetido en muchos foros donde he ido. Los países miembros de la OCDE invierten en este tema de investigación en ciencia y tecnología cifras cercanas a 2.5 puntos de su Producto Interno Bruto. En Colombia la cifra no alcanza el 0.3%. Qué bueno sería que Colombia alcanzara el 1% y que por lo menos el 30% de esa cifra, para estar acorde con lo que se ha dicho aquí esta mañana, se dedique a una investigación que sea estratégicamente dirigida desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social con el entorno que nosotros tenemos en nuestro sistema, en nuestras realidades. Hoy tenemos 120, 121 centros de investigación clínica. Dije ya anteriormente, Colombia tiene un promedio entre 80 y 90 estudios clínicos mensuales, 1.100 al año. Y cuando uno revisa entonces el papel del INVIMA, uno tiene que ser suficientemente humilde para aceptar que ahí hay unas falencias. Permítanme que yo las clasifique en dos.
Una tiene que ver con el tema normativo. ¿Tiene Colombia una normatividad relativamente joven, una normatividad del año 2008 que hasta el año 2010 entró como en vigencia plena? Pero ahí yo creo que se tienen que hacer algunos ajustes. Y tiene Colombia unos problemas con el tema de tiempos. Yo tuve la oportunidad hace algunas semanas de escuchar una experiencia que hubo en Argentina. Y creo que Argentina se dio a la tarea de hacer de la investigación clínica una oportunidad para el país, reconocida por el mismo presidente Macri. Y yo creo que Colombia también tiene que comenzar a caminar por el mismo rumbo, por el mismo sendero. Allí ya se dieron algunas facilidades. Y creo que nosotros como INVIMA, repito, tenemos que tener esa humildad para reconocer que hay errores. Hay errores en la unidad de criterios, hay zonas grises que nosotros interpretamos, hay temas de tiempo, pero también tiene el país que entender que no es solamente el INVIMA, porque si no, no solucionamos el problema. Yo creo que aquí hay un cúmulo de variables, causas, que conducen a una variable consecuencia, y esa variable consecuencia es que la investigación clínica de pronto no está funcionando de la mejor manera. Hoy escuchábamos a la doctora Tatiana, escuchábamos al doctor Villar, a todos. Y yo creo que en las diferentes presentaciones que hay, con diferentes cifras, con diferentes aproximaciones, uno llega a la misma conclusión. Esto se puede mejorar. Y yo creo que mejorarlo tiene que, o demanda el concurso de todos, del gobierno, con el tema de el gasto en ciencia, en tecnología, en la misma investigación, en los estímulos que se dan a los investigadores. Yo creo que en Colombia no se está dando hoy el estímulo suficiente para que esa investigación se dé. Se tiene que mejorar en la modulación de la investigación para que esa investigación, como dije anteriormente, se dirija estratégicamente en unas realidades sociales, en unas realidades económicas, en unas realidades de salud que tiene el país. Y se tiene que mejorar también desde el punto de vista normativo y regulatorio para que esto de una vez por todas sea una práctica que llame a la comunidad científica, a la comunidad académica de manera seria. Cuando nosotros en el INVIMA, como entidad regulatoria, nos aproximamos a este tema, encontramos debilidades en un grupo que tenemos allá que se llama la Coordinación de Investigación Clínica, precisamente, y encontramos esa necesidad de fortalecer ese recurso humano. En esa tarea estamos nosotros. No es fácil, pero nosotros sí queremos, y hoy quiero expresarlo aquí sin ambages, queremos, a pesar de que yo no soy investigador, a pesar de que yo no pertenezco tampoco a la academia, sí queremos nosotros adquirir un compromiso formal con esa comunidad académica, que es fortalecer la institución de tal manera que nosotros podamos poner un granito de arena en el fortalecimiento de la investigación clínica en Colombia. Yo dejaría hasta aquí y esperaría la discusión sobre todos estos temas y ver qué más podemos nosotros o cómo pueden ustedes enriquecer la posición del INVIMA y nosotros mejorar en esto. Muchas gracias a todos.